Buenos días si estos dos Bueno, en primer lugar, eh, buenos días a todos. Hoy comparezco en nombre del Grupo Parlamentario de Vox en el Parlamento de Cataluña para comunicarles que hemos registrado esta misma mañana una solicitud a la Mesa del Parlamento para exigir la adopción de medidas que pongan fin de una vez por todas al inconstitucional cordón sanitario que se está aplicando desde el inicio de la legislatura a nuestro grupo parlamentario. Un cordón sanitario que no solo está afectando a los diputados de Vox en este Parlamento, sino que está afectando y está discriminando a más de 217.000 catalanes. La Junta de Portavoces está censurando sistemáticamente el debate y la votación de cualquier iniciativa legislativa registrada por alguno de nuestros diputados en este Parlamento. Tal es la situación que hemos llegado a día de hoy, a punto de cumplir casi dos años de que hemos entrado en este Parlamento y no se ha debatido ningún proyecto de ley del Grupo Parlamentario de Vox. Este cordón sanitario sigue avanzando y no contentos con limitar nuestra actividad legislativa en este Parlamento, hoy han decidido dar un paso más. Han decidido censurar, han decidido prohibir una reunión privada del Grupo Parlamentario de Vox en este Parlamento. Una reunión que se iba a celebrar con asociaciones y con expertos para abordar el programa Coeducat que hemos denunciado en las últimas semanas, que aborda la perversión de nuestros menores. Una vez más, este Parlamento, la mesa del Parlamento, avanza en su rodillo totalitario y nos niega el poder celebrar una reunión en este Parlamento. No contentos con ello tampoco. Desgraciadamente estamos viendo en los últimos meses cómo la presidenta y la mesa del Parlamento de Cataluña están coartando permanentemente la libertad de expresión de los diputados en este Parlamento y están vulnerando la inviabilidad parlamentaria de los diputados de Vox. Y muchos catalanes se preguntarán por qué sucede esto. Pues tiene una respuesta sencilla y muy clara. Porque no quieren que sigamos denunciando la creciente inseguridad y los efectos devastadores de la invasión de la inmigración ilegal en nuestra tierra. Este cordón inconstitucional que está promoviendo el separatismo ha llegado a tal límite que ya hasta incluso se atreven a abrir expedientes sancionadores improcedentes, y esto hay que recalcarlo improcedentes por denunciar la situación que ellos mismos han provocado. Es por ello que ante esta situación de extrema gravedad, de permanente discriminación y de censura inaceptable, no nos queda otro remedio que iniciar una ofensiva legal contra aquellos que pretenden silenciar a gran parte de la sociedad catalana. Hemos sacudido a la mesa en primera instancia para que interceda para que ponga fin de una vez por todas al veto y tome las medidas que considere necesarias para garantizar el derecho de participación política de los diputados aquí presentes. En caso contrario, y así se lo hemos comunicado a la mesa, exigimos que se nos justifique, que se justifique con detalle los motivos que en caso contrario les lleven a decir que no toman ninguna medida. Y quiero recalcar que no están censurando a un grupo parlamentario o a ciertos diputados están censurando a gran parte de la sociedad catalana están negando la participación democrática de muchos de nuestros compatriotas. y es importante señalar que este veto que se está produciendo en cataluña en las instituciones de cataluña no solo está promovido por el separatismo. el separatismo tiene un claro aliado un aliado que le permite colocar por ejemplo a todos sus amigos en altos cargos directivos con sueldos millonarios. Un aliado que les permite meter la mano en la dirección de los Mossus de Escuadra. Un aliado que les permite restringir la libertad educativa en todas las escuelas catalanas. Un aliado, ese aliado que les da carta blanca para que el separatismo siga corrompiendo todas y cada una de las instituciones que hay en Cataluña y para que condenen a los catalanes a vivir con peores recursos, con más inseguridad y con menos libertad. Ese aliado no es otro que el Partido Socialista en Cataluña. Un Partido Socialista inconstitucionalista. Un Partido Socialista que ha traicionado a sus electores. Y un Partido Socialista que ataca a la libertad de todos los españoles y que comparte una agenda con el movimiento separatista. Una agenda que comparten ambos y que tiene... Una clara finalidad, que no es otra que promover y contribuir a la creciente inseguridad de Cataluña. Una agenda que contribuya a la falta de libertad de nuestros hijos en Cataluña. Una agenda que lleva a asfixiar a impuestos a las clases medias y trabajadoras en Cataluña para que ellos puedan seguir aumentando su gasto político. Y una agenda, en definitiva, que ambos comparten para seguir amordazando a la oposición que denuncia todo aquello que han generado en nuestros barrios y en nuestras plazas. Su alianza, alianza entre separatistas y la izquierda, tiene un claro objetivo, que es la cancelación de la oposición en Cataluña. Y por desgracia estamos viendo estos últimos días que esa alianza, cuyo objetivo es cancelar a la oposición, ha ido más allá de esta región. Se ha trasladado ya al Congreso de los Diputados y hemos tenido que ver cómo esa censura ha llevado a expulsar a una diputada de Vox en el Congreso de los Diputados por decir la verdad, que el grupo político de Bildu son filoterroristas. Quiero insistir en la idea que he recalcado al inicio de mi comparecencia, de que no están silenciando, repito, a unos diputados de Vox, sino que están silenciando a la realidad que están padeciendo muchísimas familias en Cataluña. Esa alianza de separatistas y la izquierda en Cataluña no está amordazando solo a los diputados de Vox, está amordazando el sentido común, está amordazando los problemas de Cataluña, está amordazando la realidad a la que se enfrentan los catalanes y está amordazando los sufrimientos de muchísimas familias en toda Cataluña. Y lo hacen porque se sienten culpables. La izquierda y el separatismo se sienten culpables porque son ellos los que han generado los problemas que están afrontando a diario las familias catalanas. Y los silencian porque así creen que esos problemas dejarán de existir. Y es por ello importante insistir aquí que lo que silencian unos y niegan otros lo padecen los catalanes en las calles. Porque la realidad va a seguir ahí por mucho que lo nieguen o que le digan a sus medios de comunicación que lo silencien. Los problemas de convivencia, por mucho que los silencien, los van a seguir padeciendo en Salt, en la Florida, en el Raval. La delincuencia no se va a ir de Barcelona porque lo silencien los medios de comunicación o porque lo nieguen las instituciones en Cataluña. Va a seguir creciendo en Barcelona, en el Vendrell, en Hospitalet. Y por mucho que lo silencien, la realidad de las listas de espera, por ejemplo... los problemas que preocupan a los catalanes y vamos a seguir perseverando para defender a todos los catalanes. Y lo hemos dicho siempre, lo haremos en las calles, lo haremos desde este Parlamento y lo haremos desde los juzgados cuando sea necesario. Los problemas que asolan a las familias catalanas van a seguir existiendo, van a seguir existiendo hasta que no haya una alternativa fiable que no oculte la realidad y hasta que no haya una alternativa que tenga clara la voluntad de solucionar los problemas que afrontan los catalanes. Y no quiero finalizar esta comparecencia sin denunciar la violencia ejercida por el separatismo y por la izquierda. Una violencia que está siendo ejercida y que viene de muy lejos. Que viene y que comenzó en la campaña electoral. Quiero recordar cómo desde medios públicos de la Generalidad de Cataluña se animaba a la violencia contra Vox. Quiero recordar cómo se agredía y cómo se hirió incluso a asistentes que acudían a actos de Vox. Y eso pasó en la campaña electoral de Cataluña, pasó en Sestao y pasó en Vallecas. Y todo ello ha sucedido ante el silencio y la inacción del Ministerio de Interior y de la Consejería de Interior cuando fueron las elecciones en Cataluña. Esta es la normalidad a la que nos tiene acostumbrado el separatismo y la izquierda agresiones en las calles y censuras en los parlamentos. quiero finalizar recordando que en la campaña electoral no dimos ni un paso atrás no renunciamos a recorrer ningún barrio ni pisar ninguna plaza si no lo hicimos entonces que tenga muy claro que tampoco lo haremos ahora. No lo consiguieron en campaña y no lo van a conseguir ahora. Seguiremos defendiendo a todos los catalanes y denunciando todos los problemas que otros niegan o incluso no quieren hablar. ¿Quedo a disposición de alguna pregunta que quieran hacer los periodistas? ¿Alguna aclaración? Sí, hola, buen día. Uh, cosas diversas. Uh... Sobre aquesta reunió que s'ha impedit uh, pel tema del coeducat, qui, qui, ha, qui eren les entitats convidades, qui ha prohibit aquesta entrada a la mesa directament? Uh, això d'una banda. Després, amb aquesta no sé, petició uh, que han fet a la mesa que, eh, contra aquest bloqueig que vostès denuncien, si la mesa no el satisfés, a on recorrerien? En quina instància judicial? I tercer, quan ha dit això que en campanya els mitjans públics Ah, yo soy de TV3. Ah, van a ah, animar a es contra Vox. ¿En qué momento? Gracias. Bueno, sobre la reunión que efectivamente íbamos a celebrar, íbamos a celebrar en, en el nuestro grupo parlamentario, una reunión de trabajo con expertos y con entidades. Entenderá que no le voy a revelar ni los nombres de las entidades ni los expertos sobre todo porque estamos acostumbrados a la cacería política que existe en Cataluña, promovida por políticos, por tertulianos y por medios de comunicación. Por ello voy a mantenerles en el anonimato. Dicho esto, era un, una jornada de trabajo en la que íbamos a abordar un programa absolutamente perverso. Un programa que lo que está provocando es la perversión de la conciencia de nuestros menores. Y nosotros lo tenemos muy claro, no vamos a callar ante esos delirios ideológicos, rozando lo delictivo, como está promoviendo la generalidad de cataluña con nuestros hijos menores. y ese jornada de trabajo no la vamos a poder celebrar aquí por culpa de que la mesa, efectivamente, del parlamento de cataluña, ha negado que vox pueda celebrar una jornada de trabajo aquí dentro, es decir, yo creo que es una situación de extrema gravedad. yo quiero creer que los medios de comunicación van a recoger esta situación absolutamente anómala dentro de unos días, Van a celebrar aquí con mucho jolgorio y con mucha ilusión los no sé cuántos años del Parlamento de Cataluña, pero hoy en día han dinamitado el parlamentarismo en Cataluña, están cercenando los derechos y las libertades de los diputados, pero eso sí, vamos a celebrar los no sé cuántos años de que el Parlamento de Cataluña está abierto. Es una auténtica vergüenza que se silencie a una formación política, que se silencie a los líderes de la oposición en Cataluña. Es una absoluta vergüenza que se niegue a venir al Parlamento de Cataluña, que debería ser la casa de todos, a poder hablar y a reflexionar sobre un tema tan trascendental como es el programa del Coeducat. En segundo lugar, eh, los, sobre la campaña electoral, efectivamente, no, eh, no he hablado de medios de comunicación, sino de instancias propias de la Generalitat de Cataluña. Le facilitaremos a los medios de comunicación, tweets claros y concisos, que están denunciados, de cómo se promovía la violencia política contra Vox desde organismos oficiales de la Generalidad de Cataluña. Es decir, algo también eh, de extrema gravedad, pero que por desgracia pretenden que nos acostumbremos a ello, pero ya les digo que no, no nos vamos a acostumbrar. Y sí, también los medios de comunicación contribuían a la violencia política y todos ustedes contribuyen a diario a la violencia política contra Vox, si sí, puede poner la cara que quiera, sus permanentes estigmatizaciones, demonizaciones y señalizaciones de una formación política como es Vox, la cuarta fuerza política en el Parlamento de Cataluña, genera que nos tiren piedras, que nos tiren latas, que tengamos que ir escoltados a los actos por la violencia política que ejercen periodistas como usted y como muchos otros en esta casa y en Cataluña, como su casa, sí, como el TV3, como Cataluña Radio. Es decir, permanentemente... Y no, se lo, no le señala a usted personalmente, señala a la casa que usted representa y a muchos tertulianos. Y esto hay que decirlo. A Vox le tiran piedras, le señalan, le demonizan y tenemos que ir escoltados por culpa de la violencia que también ejercen los medios de comunicación en Cataluña. Y eso hay que denunciarlo. Y lo peor de todo es que esa violencia se ejerce con el dinero de los catalanes. Y eso, yo entiendo que no estén acostumbrados a escucharlo, pero es que por eso Vox ha venido aquí. Por eso Vox ha irrumpido en el Parlamento de Cataluña, para señalar a los medios de comunicación que permanentemente están estigmatizando y demonizando unos planteamientos políticos, que no son otros que el sentido común. A ah, davant d'aquestes afirmacions, porti proves. Proves? Més proves? Que jo mateixa sóc la que promoc això? No, vostè no. La seva casa, la que representa a TV3. Ja li he dit que vostè no. Usted es un excelente profesional y no tiene que Yo digo, la SEVA Casa, el que representa las directrices políticas que hay en Radera de TV3. Y ubayema a diario. Y es una realidad. Espero que algún día cambie. Entre otras cosas, porque TV3 silencia permanentemente a la cuarta fuerza política de esta Cámara. Los catalanes lo pueden ver a diario. Pueden hacer un análisis desde que se inició la legislatura hasta el día de hoy y que cuantifiquen en cuántos telediarios de las dos del mediodía ha salido una intervención de la sesión de control de Ignacio Garriga. Invito a los teleasistentes a que lo comprueben. ¿En cuántas veces ha salido Ignacio Garriga en una sesión de control en una televisión, en un telenoticias de TV3? ¿Y cuántas veces ha salido el señorilla, el señor Carrizosa, el señor Fernández, la señora Albiac, los señores de la CUP? Hagan la prueba. Yo estoy encantado de que puedan tenerlo ustedes aquí y lo enseñemos al conjunto de los catalanes. Verán que Ignacio Garriga sale cero veces en sus medios de comunicación. Y cuando digo Ignacio Garriga, hablo de todos los diputados de Vox. Por tanto, cuando denunciamos las cosas, hay pruebas detrás. Usted me pedía pruebas, yo le he puesto una sobre la mesa y estoy convencido que verá que Vox no sale en TV3. Y cuando sale es para estigmatizarles, para señalizarles y para demonizarles. Que eso es lo que luego genera la violencia en las calles. Por eso lo digo. Cuando ha que a esta situación no le queda otro y que inicia una ofensiva legal, ¿tienen pensadas qué medidas aplicarán? Bueno, en primer lugar, como he anunciado, hemos registrado esta solicitud a la mesa del, del Parlamento. Esperemos la respuesta a esa solicitud. Como he dicho... Hemos exigido que se justifiquen los motivos que llevan ¿no? a, a, a permitir ese veto, a negarnos ese amparo que estamos solicitando a la mesa de, del Parlamento, que nos digan por qué la Junta de Portavoces sistemáticamente está vetando que se lleve a debate en el Pleno del Parlamento las iniciativas de Vox, que lo pongan por escrito y con eso, sin duda alguna, iniciaremos la batalla legal pertinente. Y llevaremos y sentaremos en los tribunales desde el primero al último funcionario que intervenga en estas decisiones que están vulnerando sistemáticamente el derecho de representación política y de representación democrática de muchos catalanes. Desde el primer funcionario hasta el último, desde la presidenta del Parlamento de la Mesa de Cataluña hasta el último persona que esté implicada en esta decisión. No podemos permitir esta anomalía democrática, no podemos permitir que se vulnere el derecho de representación a la cuarta fuerza parlamentaria en esta Cámara. Es que es una situación de extrema gravedad. Y por ello, como no será ni la primera ni la última, pues como hemos dicho, hemos dado la batalla en primera instancia ¿no? en, las, en los organismos de la Cámara del Parlamento y por supuesto que acudiremos a los tribunales. Y por supuesto que acudiremos, si lo consideramos oportuno, y así lo estiman oportuno nuestros servicios jurídicos, al Tribunal Constitucional. No hemos dejado de dar ninguna de las batallas que hemos considerado que debíamos dar. Y esta, sin duda alguna, es una de extrema gravedad porque como he dicho se está vulnerando el derecho de participación democrática de más de 217 mil catalanes con la complicidad del Partido Socialista de Cataluña con la complicidad de los mal llamados líderes de la oposición en Cataluña eso no puede quedar en esta eh, rueda de prensa en esta comparecencia y como ya les he anunciado esto es el primer paso de lo que vendrá a partir de ahora entendiendo que la mesa del parlamento pues seguirá con ese rodillo antidemocrático de seguir perpetrando el cordón sanitario contra, contra esta formación política. Pero he dicho, ni dimos un paso atrás entonces ni nos desanimamos en campaña electoral. Vamos a seguir perseverando hasta la recuperación de Cataluña y hasta la defensa de los derechos y las libertades de todos los catalanes para devolverles de una vez por todas la ilusión, la esperanza y sobre todo trabajar para garantizar el bienestar y la prosperidad de todos los catalanes. Sí, eh, hola, jo, jo li volia, dir, vostè ha fet una, una generalització no? dels mitjans de comunicació que, que esclar, eh, li, li, li he de preguntar, eh, hi ha un Consell d'Administració de la Corporació Catalana, tampoc vull parlar massa de, de, la Corporació Catalana perquè és la, la competència, per d'alguna manera, de l'altra emissora pública que hi ha, o de l'altra institució pública que hi ha, que és Ràdio Televisió Espanyola. Però jo li dic, hi ha una corporació catalana de mitjans de comunicació públics en el Parlament de Catalunya. I li pregunto, vostè s'ha adreçat en algun moment a aquesta corporació? Perquè si no ho tinc mal entès, els divendres de cada 15 dies hi ha una compareixença en el Parlament, dels quals vostès hi participen i poden, preguntar i, i dir el que, que els hi calgui, no? Per tant, la meva pregunta és, pensen utilitzar aquesta comissió que hi ha de mitjans públics? Efectivamente, hemos utilizado la comisión de los medios públicos y la animo a ver las intervenciones de nuestro portavoz en dicha comisión, Alberto Tarradas, donde permanentemente denuncia la negativa a la proporcionalidad que deberían cumplir los medios públicos en Cataluña. Hemos acudido también con queja escrita a la corporación eh, catalana, en dos ocasiones ya, y acudiremos tantas veces sea necesaria, con un silencio curioso, ¿verdad?, pero muy revelador a todos nuestros escritos, pero le soy sincero, no espero gran cosa de, del Consejo. El Consejo, al final, es un grupo de amigos del señor Illa y del señor Aragonés, con sueldos millonarios, los cuales se reúnen cada cierto tiempo para hacer ver que trabajan, pero que no cumplen con su deber, que es dar respuesta y hacer cumplir con lo que exige la ley audiovisual catalana. Nosotros no estamos pidiendo que Ignacio Garriga tenga en prime time cada día, o algún diputado de Vox en prime time, diez minutos para explicar nuestras propuestas. No es lo que estamos exigiendo. Estamos exigiendo que se cumpla la proporcionalidad lógica, democrática, que recoge nuestro sistema. En este caso, legislativo catalán, que recoge, por supuesto, nuestra constitución española y que en esta región se vulnera sistemáticamente por los medios públicos catalanes. Y ya se pueden poner algunos eh, periodistas en esta sala, lo estupendos que quieran, pero es la realidad incontestable de que permanentemente y sistemáticamente se está silenciando o se está estigmatizando y demonizando a la cuarta fuerza política en esta Cámara. Y eso es algo que entiendo que no estaban acostumbrados a oír pero que es de obligado deber denunciarlo tantas veces como haga falta. No podemos seguir asistiendo a este silencio o a esta permanente estigmatización o demonización de una formación política. Esta es la democracia que cacarean tantos periodistas y tertulianos desde los medios públicos catalanes que quieren para esta región. Esta es la democracia, el concepto de libertad de expresión que entiende el separatismo y la izquierda. Por eso estamos aquí, para denunciarlo y para seguir trasladando esperanza al conjunto de los catalanes de que ese rodillo totalitario que ha avanzado con mucha paz y con mucha tranquilidad durante 40 años ha encontrado un tope. Y se llama Vox. Y está representado por diputados en este Parlamento catalán. Y que los catalanes no van a dejar de tener una voz, porque ya la han dejado de tener en los medios públicos, pero sí la van a tener en este Parlamento. ¿Alguna pregunta más? Pues muchas gracias.